Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de ayuntamiento, a la comisión número 18, Edilicia de Desarrollo Rural. Le pedimos al secretario si nos ayuda con tomar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Rebeca Berenice Franco González. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Justificó. Le informo, presidenta, que se encuentran 4 de 5 ediles, por lo tanto hay quórum. Habiendo quórum, se inaugura la sesión a la 1:00 p.m. y válidos los acuerdos que en ella se emanen. Continuamos con la orden del día. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio 8.1.1026/2024, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de Desarrollo Rural, solicita modificar las reglas de operación para el programa denominado Reempedrados 2024. Que fueron autorizados bajo el acuerdo de ayuntamiento número 939/2021/2024 el pasado 1 de febrero de 2024. Dicha modificación sería en el siguiente punto. Número 9, criterio de sección de selección, página 4. D. Se observará el orden cronológico con que el solicitante haya presentado la documentación e información requerida en el apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de las presentes reglas de operación y hasta donde la suficiencia presupuestal del programa lo permita. Se apoyará preferentemente a las comunidades que tengan necesidad de rehabilitación del camino, específicamente empedrados con baches, para reempedrar. A. Se observará el orden cronológico con que el solicitante haya presentado la solicitud e información requerida, pudiendo ser del año 2023 y 2024 dentro del apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de las presentes reglas de operación y hasta donde la suficiencia presupuestal del programa lo permita. Se apoyará preferentemente a las comunidades que tengan necesidades de rehabilitación del camino, específicamente empedrados con bache para reempedrar. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. Es cuanto. ¿Alguien tiene alguna observación en la orden del día? Adelante. Sí, con su permiso, presidenta, buenos días. Sí, únicamente en la propuesta de redacción, o no sé si ya que lo veamos el punto, sí, porque como que sí es, no es la, es redundante, yo creo que se podría quedar un poco mejor, ¿no? Okay. Bueno, si gusta podemos aprobar la orden del día y ahorita sí, en el dictamen podemos redactar de una manera más simple. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Quien esté a favor de aprobar la orden del día, les pido manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad la orden del día. Pasamos al siguiente punto, el número 3. Punto número 3, mediante el oficio 8.1.1026/2024, suscrito por la ingeniero Carolina Cervantes González, jefa de Desarrollo Rural, solicita modificar las reglas de operación del programa denominado Reempedrados 2024, que fueron autorizadas bajo el acuerdo de ayuntamiento número 939/2021/2024 el pasado 1 de febrero del 2024. Dicha modificación sería la siguiente, que se leyó en el punto número 1 con los criterios ahí expuestos. Es cuanto. Gracias, con su permiso.
Bueno, este punto es para pedir una modificación al acuerdo de ayuntamiento 939-2021-2024. En ese acuerdo de ayuntamiento se aprobaron las reglas de operación para el programa Reempedrados 2024 y lo único que se nos está solicitando es en el punto 9 de las reglas de operación de criterios de selección hacer una modificación en la que se especifique que básicamente se podrá apoyar con este programa las solicitudes que se tengan también o del 2023, no solo las del 2024. Básicamente eso es lo que se nos pide, esa modificación. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Adelante, médico. Sí, gracias. Sí, aquí es cuestión de únicamente de forma, no de fondo, únicamente es la redacción. Ajá. Yo propondría que se, en lugar de se observará, que tiene que ver con observar, nada más ver, más bien que se considere o se podrán considerar la solicitud, no, o más bien como habla cronológicamente, a ver, se considerará el orden cronológico de las solicitudes presentadas y la documentación requerida del ejercicio del año 2023 y 2024, así nada más. Okay. Muy bien, entonces lo que estaríamos en las reglas de operación, bueno, aquí viene, nos la redactaron ya en las reglas de operación ese cambio y la propuesta sería prácticamente quitar la palabra observará y se pondrá la palabra considerará. Ajá, el orden cronológico, y quedaría de la siguiente manera, se considerará el orden cronológico con el que el solicitante haya presentado la solicitud e información requerida, pudiendo ser del año del ejercicio 2023 y 2024, dentro del apartado de los criterios de elegibilidad y requisitos de las presentes reglas de operación y hasta donde la suficiencia presupuestal del programa lo permita. Si están de acuerdo con esa modificación, les pido levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 4, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Pasamos al siguiente punto. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Siendo la 1:07, damos por clausurada la sesión número 18 de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Buenas tardes y muchas gracias.